Buenas Buenas noches. noches, bienvenidos, mucho gusto. Buenas noches, Leandra. Buenas noches, Miguel. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio, pues, para que aprovechemos el tiempo y vamos a seguir hablando de las funciones de búsqueda. Entonces nos ubicamos en el tema que corresponde para este día. Y observamos que vamos a seguir utilizando funciones de búsqueda con una variante esta vez, que la función se llama buscar h. Esta función entonces lo que hace es que busca un valor en la fila superior de una tabla o matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz. ¿Y cuándo vamos a usar buscar h? Cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se encuentre dentro de un número especificado de filas. La H de buscar H significa horizontal. Ahí está la función buscar H con sus argumentos. El valor buscado, la matriz en donde vamos a buscar ese valor, el indicador de la fila donde vamos a querer que nos devuelva un valor y el argumento de ordenado como un argumento opcional. Veremos esas partes. Pues ahí está la sintaxis con sus argumentos. Explica entonces el argumento opcional, que es un valor lógico que especifica si buscar H debe localizar una coincidencia exacta o aproximada. Y vea que si se omite, claro está que los argumentos opcionales pueden omitirse. Obviamente son opcionales. Si se omite, entonces de manera predeterminada deja ese argumento como verdadero, es decir, una coincidencia aproximada. Y aquí encontramos este ejemplo de un listado de ganadores. Están los ganadores, el número de puntos que los hizo ganar y el premio al que se están haciendo acreedores, dependiendo de una tabla de premios, de un rango de puntos. Por ejemplo, aquí dice que está el número de puntos, 500, aquí deberían manejarse intervalos, ¿verdad? 800, 1000 y 2000, el número de puntos. Y esos son los premios promocionales que podrían llevarse cualquiera de esos. Así lo entendería yo, ¿verdad? Que ahí está premios para la promoción 1 en su diversidad de cualquier cantidad de puntos. Pueden tener una bolsa deportiva, entradas al cine, un celular, un boleto aéreo. Y están los premios
promocionales 2 y 3. O sea, entiendo en este cuadro que son tres posibles premios que se pueden entregar dependiendo de la cantidad de puntos. Veamos la explicación de esto. Bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de Excel de la categoría de búsqueda y referencia. La función que vamos a utilizar ahora se llama Buscar H. Esta función realiza una búsqueda en una fila superior de una tabla o de una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada. Usamos la función Buscar H cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y deseamos encontrar información dentro de un número especificado de filas. La H en esta función significa que la búsqueda es horizontal. A continuación, a través de esta plantilla de ejercicio, vamos a ver cómo funciona la función buscar H. Primero seleccionamos la celda donde queremos obtener el valor de esta función. Este día vamos a trabajar con el asistente de funciones. El asistente de funciones se encuentra en la pestaña Fórmulas. Tenemos la categoría de funciones de búsqueda y referencia. A continuación, hacemos clic en la función Buscar H y a través de los argumentos de la función, podemos establecer todo lo que contiene esta función. En este caso, el valor buscado se encuentra en la columna B, fila 4. La agregamos al asistente de funciones. La matriz donde va a realizar la búsqueda se encuentra de la columna A, fila 15, a la columna E, fila 18. Agregamos este dato también al asistente de funciones. El indicador de filas, ¿a qué se refiere? El indicador de filas dentro de esta función indica en cuántas filas va a realizar la búsqueda del valor que yo necesito. La búsqueda en este caso la va a realizar en el número de filas que contenga donde se encuentran en este ejercicio los premios, dependiendo del número de puntos que tiene cada uno de estos participantes. Este es un ejemplo donde se está realizando una rifa en el cual, de acuerdo al número de puntos, así va a seleccionar a través de esta función el premio que le vamos a entregar a esta persona. Entonces, el indicador de filas nos va a utilizar la fila 1, fila 2 y fila 3, o sea, los premios. Agregamos el número 3 al indicador de filas. Dentro del argumento de esta función ordenado, no es necesario ponerlo, por lo tanto, lo vamos a dejar en esa forma en blanco. Clic en aceptar y aquí me dice que Antonio José, por los números de puntos que posee dentro de esta rifa, que son 500, su premio es de una camisa. Veamos si la camisa se encuentra dentro del número de puntos que esta persona dispone. Y aquí vemos que le ha otorgado la camisa porque él dispone de 500 puntos. Vamos a hacer otro ejercicio de la función buscar H dentro de esta misma tabla. Ahora vamos a buscar los premios que le tocarían a la persona Andrea Rivas. El total de número de puntos es de 1150. Ahora no vamos a utilizar el asistente de funciones. Lo vamos a hacer de manera en la que nosotros vamos a escribir la función y agregar los argumentos. El valor buscado es el que se encuentra en la columna C, fila 12. Coma, la matriz donde va a realizar la búsqueda es A15, A
conforme al número de puntos de Andrea Rivas, que dispone de 1150, el premio que le otorga la función es de una tabla. Veamos si es correcto. Aquí podemos verlo. Y así comprobamos que la función ha realizado una búsqueda conforme a los puntos, conforme a los premios, así ha asignado ese valor. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, hagamos nosotros ese ejemplo. Descargamos entonces la plantilla y hacemos el mismo ejemplo. Okay. Tenemos entonces el cuadro del listado de ganadores, tal como lo hemos visto en la explicación. Ganadores, número de puntos y el premio que se puede elegir entre estos. Pues aquí ya nos lo dan así como con la función hecha. Dice, la función buscar h busca el valor en B4. ¿Cuántos puntos, con cuántos puntos ganó esa persona? En la matriz donde lo va a buscar, está seleccionado aquí desde el encabezado, desde A15 hasta E18. Y el número de fila donde va a ir a traer el dato. El número de fila allí es el número 3. La fila 1 es el encabezado, porque desde allí está seleccionado. La fila 1 es el encabezado. La fila 2 es la promoción 1. La fila 3 es la promoción 2. La fila 4 es la promoción 3. Entonces, en este ejemplo no se ha utilizado el argumento opcional. Y está bien, o sea, no se ha utilizado y decía en la teoría que si no se utilizaba el argumento opcional, entonces que de manera predeterminada es el verdadero, es decir, que es la coincidencia aproximada. Entonces, ha devuelto camisa. Ahora, si digamos yo quiero el siguiente premio, me da uno disponible porque, claro, me da uno disponible porque aquí, si yo quiero hacer eso de arrastrar, tengo que verificar que la matriz quede fija, que quede con referencias absolutas, porque la matriz esa misma se va a utilizar para todos los casos. Entonces, vamos a fijar esa matriz con F4, me ubico para poder fijar la matriz de búsqueda. Entonces, ¿qué sucede ahora si arrastro al segundo valor? Según esta función, se vuelve a otorgar un premio de camisa. Los puntos son 600. Entonces, como la coincidencia que se ha utilizado, no se le ha colocado un tipo de coincidencia, pero como ya sabemos que la predeterminada es la coincidencia aproximada, entonces digamos que si nosotros le ponemos la coincidencia exacta, entonces claro que va a mostrarnos disponible porque no existe en la matriz de búsqueda exactamente 600 puntos. Entonces, por eso es que la coincidencia aproximada se la borro. Podría ponérsela, que es lo mismo a no escribirla. Entonces, envía siempre eso porque va a devolver el valor que está en la fila 3.
Y el valor más cercano que busca es este 500. Entonces va a devolver esta fila 3. En ese caso siempre va a devolver, porque esta se convierte en fila 3 precisamente porque el encabezado es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Si nosotros se lo dejamos así, siempre nos va a devolver la misma fila, los premios que están ahí. Veamos el siguiente, 650, como es un valor aproximado a este, vuelve a asignar camisa y porque la fila que se le está diciendo que devuelva es la fila 3. ¿Qué sucede con el siguiente premio? Igual vuelve a asignar una camisa por el número de puntos. Veamos el otro premio. Asigna una entrada a la final del partido porque, claro, encontró un 800 y según esa función se está devolviendo lo que esté en la fila 3, como que no está, o sea que siempre va a devolver el premio de promoción 2 en el ejemplo. O sea que tenemos que ir como diciendo, como decidiendo quizás, ¿verdad? Si queremos dar promociones 1, promociones 2 o promociones 3. Entonces, por eso es que está devolviendo, porque exactamente así está, ¿verdad? Está buscando los números de puntos en la misma matriz, por supuesto, la fila 3 como un valor devuelto. Y con una coincidencia aproximada, ya que aquí sí quizás es bastante, o es mejor quizás utilizar precisamente la coincidencia aproximada porque los puntos varían entre la escala que tiene que buscar. Entonces ahí sí quizás vendría bien utilizar la coincidencia aproximada. Asumiría yo que el otro premio igual sería, porque estamos hablando de 850 puntos. El otro premio igual. O sea, una vez no llegue a este límite o a ese rango, se va a mantener en esa entrega de premio. Entonces el otro, como tiene un número de puntos de 1050, entonces ha asignado una tablet precisamente porque lo que está devolviendo son los valores de esta fila. Y una tablet para el siguiente caso y un viaje para dos personas para el siguiente caso. Y entonces los otros premios, vale. Vamos a hacer, a ver. Por eso les digo, aquí no sé si quisieran como aportar de qué manera ustedes lo interpretan. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña modificación. Sí, Anderson, adelante. Buenas noches, una consulta ingeniera. Así en buen salvadoreño, ¿cuál es la diferencia principal entre la función contar B y, perdón, buscar B y buscar H, la que estamos viendo ahorita? La diferencia es la dirección de búsqueda. El buscar B le busca valores en vertical y el buscar H le busca valores en horizontal. La única diferencia es que, por ejemplo, cuando se le dice aquí buscar V, dice que le busca un valor en columna. Y cuando nosotros aquí especificamos, vaya, voy a buscar este valor. Lo voy a buscar en esta matriz. Tiene que ser la primera columna. Lo voy a buscar en esta matriz. No voy a seleccionar desde aquí para el caso de buscar U. Esa es la matriz tabla. Aquí me está pidiendo un indicador de columna, porque como la función buscar V hace una búsqueda vertical, entonces aquí, en este ejemplo, está bien complicado utilizar la función buscar V porque ¿qué columna le podría indicar?
En este caso, la columna 1 sería esta, la columna 2 esta, columna 3, columna 4. Entonces ahí me encuentro como qué columna le digo. Entonces, si le digo la 1, me devuelve ese valor que no sería el esperado, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo, el buscar V no funciona precisamente porque hace una búsqueda vertical. Por eso es que en este ejemplo, precisamente, hace una búsqueda horizontal. Entonces, cuando utilizamos la buscar H, buscamos ese valor en esta matriz. Y allí le digo el número de fila. No más que en este ejemplo, yo quiero hacer una modificación en esta función, porque en el ejemplo se nos decía que pusiéramos el 3, ya que 3 son las filas que tiene la tabla de los premios. Voy a ver qué pasa si lo dejo así. Ajá, vale. Pero voy a ver qué pasa si modifico la matriz. No voy a seleccionar desde el encabezado, sino que voy a seleccionar únicamente donde están los premios nada más. Voy a tener un problema porque como anda buscando este valor y en ningún momento lo encuentra, jamás lo va a encontrar en esa matriz donde yo acabo de seleccionar. Nunca va a encontrar el 600 porque yo no lo marqué. Entonces aquí sí viene siendo necesario seleccionar desde el encabezado porque allí incluye, allí está el valor que andamos buscando. Entonces digamos que yo quiero ahora, ay, yo moví las cursoras y ahí cuando ya uno está en eso, sí ya no puede hacer eso. Aquí. Selecciono la matriz. Y digamos que quiero ahora que me devuelva, sería lógico ponerle un 1 ahí, la fila 1, porque no es eso. La fila 2 me va a devolver bolsa deportiva, porque yo estoy decidiendo que sea la fila 2. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿será que aquí hay que decidir qué es lo que vamos a entregar de premio? Entonces, Anderson, básicamente la diferencia entre buscar V y buscar H es la dirección en donde hace la búsqueda. En el buscar V hace una búsqueda en columnas y yo tengo que indicar el número de columna y de donde quiero que me devuelva el resultado. Y en buscar H hace una búsqueda horizontal en el que hay que definir el número de fila a donde queremos buscar. Entonces, básicamente es eso, Anderson. Es la dirección de búsqueda. Okay, gracias. Entonces, quisiera hacer una modificación acá, como para, porque no sé, me gustaría saber qué otra apreciación tienen ustedes de este ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo no quiero que sea exactamente una fila, ¿verdad? En este caso solo aplicaría, como les decía, si yo aquí le pongo el indicador de filas 1. En este ejemplo no tiene sentido porque no se encuentran allí los premios, que es lo que realmente quiero mostrar. Entonces los premios empezarían desde la fila 2, la fila 3 y la fila 4. La modificación que quiero hacer es la siguiente. Quiero aplicar una función de aleatorio. O sea que si llegó a 500 puntos, él puede elegir entre una bolsa deportiva, una camisa o una capinza tipo polo. Cualquiera de las tres cosas se le puede mudar. Si llega a los 800, podemos darle uno de, como de, o sea, serían otras preguntas, ¿verdad? ¿Qué le damos? ¿Le damos una entrada al cine, una entrada al final de partido, una pelota firmada? ¿Qué? No sé, le podemos quizás preguntar al ganador, ya como pensando en la vida real, ¿verdad? Digamos que voy a ocupar esta función aleatorio entre. Y que la fila sea devuelta entre la fila 2
y la fila 4. Multi coma ese acá. Que me devuelva un valor entre la fila 2 y la fila 4. Entre la fila 2, fila 3, fila 4. Cierro ese paréntesis de la función aleatorio y cierro el paréntesis de la función buscar. Ok, ha asignado una camisa. ¿Qué pasa si yo arrastro esto? Entonces, miren lo que ha pasado ahí. Como he utilizado una función aleatoria, la función es como un poquito comprensible. La palabra como que describe lo que hace. Aleatoriamente me va a mostrar un resultado entre la fila 2 y la fila 4. Ya nos dimos, y vea cómo va cambiando, precisamente porque le he dejado una función aleatoria como para que le dé cualquiera de los tres premios disponibles. Así lo comprendo. Quisiera saber si es que se puede entender de otra manera. Por ejemplo, esa. Claro, ahí hay que ir como chequeando, ¿verdad? O sea, y entonces, ¿qué le damos, verdad? Si esto se va moviendo. Recuerde que para que ya no se mueva, pues podemos copiar esto y darle un pegado solo de valores para que ya no se mueva, sino que queden así los valores establecidos. Pero eso lo podemos hacer después, ¿verdad? Y ahí yo le digo valores. Ok, hoy dejo bolsas deportivas, como son aleatorios. Ahora le dejo bolsas deportivas a todos, pero si yo ya tomé la decisión que eso es, pero lo voy a seguir. ¿Qué premio le entregaría al de 725 puntos? Una camisa tipo polo. Como todavía está activada la función aleatoria, eso se va a seguir moviendo. Hasta que ya podamos. Como es una rifa esta cosa, pues, puede ser cualquiera de esas cosas, ¿verdad? El de 800 tiene una entrada a la final del partido. 850, una pelota. O sea, de esa manera es como creo que estamos logrando que se entreguen los tres posibles premios. Entonces ahí yo ya puedo, sí, estoy ya como conforme que se esté entregando lo que se debería entregar según suerte. 2000 entrega un boleto aéreo. Entonces, aquí no estamos definiendo lo que quisiera que comprendiéramos es que, como son tres filas, no estamos definiendo que solo vamos a entregar el premio de la fila 1, el premio de la fila 2, el premio de la fila 3, sino que con la función aleatorio, esto me está devolviendo un valor aleatorio entre las filas 2 y 4. Entonces, esa es una pequeña modificación que he hecho como para que se entreguen los premios disponibles. Ok. Entonces, les decía, si ya hemos tomado la decisión de que eso es, lo copiamos, clic derecho y solo pegamos valores para que ya no se mueva. Y esos son los premios. Aleatoriamente yo tuve esos resultados. Sin decidir si quería la promoción 1, la promoción 2 o la promoción 3. A menos que se haga como se explicó al principio, de escribir un número de fila en concreto. Hay otro. Básicamente, eso es la función buscar H, que hace una búsqueda horizontal. Entonces, tenemos como varias. La que más se usa es como ya lo hemos dicho, es la función buscar V. Ah, ok.
Posteriormente, usted se va a ir dando cuenta de que hay otras funciones que nos pueden ayudar un poco mejor, todavía un poco más. Buscar V realmente podemos decir que es una gran cosa, pero lo que les he dicho siempre, a medida ustedes van experimentando, ustedes van viendo qué es lo mejor. Cuando escribimos las funciones de buscar, encontramos que aquí hay otra función de buscar X. ¿Y cómo es que se comporta esta función de buscar X? El valor buscado siempre va a ser este número de puntos. La matriz buscada, ¿dónde lo va a ir a buscar? ¿Dónde se encuentre, verdad? Que va a ser esta, en esa matriz, donde va a encontrar ese número de puntos. Y la matriz de vuelta, voy a marcar estos valores y lo voy a dejar hasta ahí. Ok, hace eso. Me devuelve los tres posibles valores, porque así seleccioné yo toda la matriz. Pero en realidad no es funcional en este caso, ¿verdad? Porque no es que creo que aquí hay muchos criterios que establecer previamente. Entonces, a lo mejor en este ejemplo esa función no sea como tan útil. O sea, se ha puesto el ejemplo precisamente para utilizar u obligar a que se utilice la función buscar h en el caso de que usted tenga este tipo de actividades en su trabajo. Voy a hacer una hoja diferente. Veamos. Si quiero. A ver, voy a hacer aquí un ejemplo diferente. Voy a hacer una hoja para aplicar la función buscar X. Digamos que lo más usual. Tenemos vendedores y tenemos, pues obviamente la venta, ¿verdad? Entonces aquí la vamos a poner, vendedor 1. Y allí, por ejemplo, cualquier número. Pero para que tenga así como más, le vamos a agregar algo que diga zona, como para que hacer el ejemplo un poco mejor con la función de buscar X. Zona. Y voy a aplicar aquí la función de buscar X. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que ando buscando? Ando buscando el nombre del vendedor. Digamos, aquí le vamos a escribir aquí. Dijiste nombre, por ejemplo. Aquí se va a digitar y aquí vamos a tener un resultado.
buscar este valor. Y allí es donde vamos a digitar un nombre. Que lo busque en donde va a encontrarlo, que sería esta matriz. La matriz de vuelta va a depender de lo que quiera, si quiero que me devuelva la venta, si quiero que me devuelva la zona. La matriz de vuelta la selecciono, puede ser que sea la venta. Y vea que los otros argumentos son opcionales, pero vamos a ver, lo vamos a dejar así y vamos a ver qué pasa si yo escribo vendedor 1. Me devuelve la venta. Vendedor 5 me devuelve la venta. Como que buscar X en este momento funciona, incluso con el buscar pudimos haberlo hecho. Con el buscar V también. Veamos esos otros argumentos que tiene. Si yo digito un vendedor que no existe en la base, si no se encuentra, dice el siguiente argumento. Si no se encuentra, yo puedo escribir un mensajito. Ah, no tiene el buscar X. Esta función aparece en las versiones recientes. No sé qué versión tendrá, porque ya en la versión del... No recuerdo si en la versión 2016 aparece. En 2019. Ah, debería de aparecer. Qué raro que no le aparece. Porque sí, yo igual estoy trabajando con el 2019. Y a veces también depende de la versión. Sí, en la 2016 sí tenía la duda. Ajá. Sí, en la del 2016 sí, muy probablemente no, pero digamos que si ya usted tiene la 2019, la 2021, por supuesto, la 365. Y le va a aparecer. Me voy a ir aquí a archivo, me voy a ir a cuenta. Y yo tengo esta versión, LTSC, el 2021. Pero del 19 en adelante sí tendría que aparecer. Bueno, sí, qué mal. Ahí sí, sí depende de las versiones que tengamos en el equipo. Es que sí. Porque es una versión de las versiones recientes, pues, que se ha incorporado la función buscar X. Sí, correcto. Entonces, sí, qué lástima que no les aparezca. ¿Puedo hacer algo como para que estén actualizados en esa versión? Podría compartirles un enlace para que puedan actualizar su versión. Claro, ustedes tienen que ir como siguiendo algunos pasos, ¿verdad? Pero si les ayuda, les voy a compartir. Les voy a compartir el siguiente enlace para que intenten instalarlo.
Gracias, gracias, Freddy. Gracias. Les decía que les compartí ese enlace, esperando no tener algún inconveniente, no tener algún problema, ¿verdad? Ojalá que no. Si en el caso que quisieran ustedes actualizar su Office, pues ahí les dejo el enlace para que puedan seguir unos procedimientos que ahí mismo les dicen y que intenten actualizar su Office, ¿verdad? ¿Quién tiene, a quién sí le aparece, en el caso de que esté usando o haciendo la práctica, a quién sí le aparece Buscar X? Sí, ya se los voy a. Vamos a ver, no lo tengo abierto, pero lo voy a abrir. Dicen. Ok. Ahorita se lo vamos a compartir ahí en el grupo. Dice buenas noches, pero ya van varias ocasiones en las que la conexión me falla y me saca de la clase. Y no sé si aquí tenemos a este compañero o compañera que escribió en el grupo. El que escribió que dice que en varias ocasiones la conexión le falla y lo saca de la clase. No sé si lo tenemos con nosotros. Al participante que ha escrito en el grupo. Porque entendería que sí hay fallas locales, porque no sé a quién más tiene ese problema. Muy probablemente sea un problema local. Excelente, Xavier. Ok. Y qué bueno, aquí veo a Alejandra. Qué bueno que está con nosotros Alejandra, ya que tuvo algún inconveniente. Ahí les dejo entonces, les acabo de dejar en el grupo el enlace para que ustedes puedan actualizar el Office en el caso de que no les presente problemas, ¿verdad? En su equipo. Si tienen 2019, van a poder instalar el 2021. El problema igual, si tienen el 2016, igual lo van a poder hacer, porque a veces la limitante es el sistema operativo, pero Windows 10, Windows 11, pues ahí se los va a aceptar. Ok, entonces. No, nadie me confirmó si les aparecía en sus versiones la función Buscar X, ya que es una función, es una versión mejorada de las anteriores, de la Buscar H, de la Buscar V y de la Buscar. Simplemente vimos que tenían las funciones anteriores. Tienen como sublimitante. La función buscar solo nos permite vectores específicos. No lo tiene. Entonces, quizás la mayoría no lo tiene, ¿verdad? No sé si en realidad valga la pena explicárselos. Creo que sí. Se los voy a explicar para que vean la diferencia de esta función de buscar X. Y les decía que Buscar V ya hemos entendido que hace búsquedas en columnas, hay que indicarle las columnas, ¿verdad? Pero que Buscar V tenía un inconveniente. Por ejemplo, si yo deseaba buscar un. Aquí tampoco es el ejemplo más válido, pero si yo quisiera buscar un vendedor por zona, no me devuelve, es imposible para la función buscar V, es imposible devolverme un valor de la izquierda.
Acabamos de darnos cuenta que buscar H nos busca por filas, ¿verdad? Entonces, buscar X es independiente de la dirección que se le diga. Aquí es una búsqueda normal, como les decía. Pero digamos, voy a hacer ese ejemplo de que diga dígite zona. No es el mejor ejemplo, porque para hacer búsquedas en una base de datos, tenemos que tener claro que deben haber identificaciones únicas en los registros para que tengamos un mejor resultado. Y al tener identificaciones únicas, pues eso va a permitir de que el código que ingresemos para buscar ese dato voy a tener. Este no es el mejor ejemplo porque hay datos repetidos y eso no está mal, eso está bien. Pero no serían el mejor criterio de búsqueda. No sería una búsqueda óptima. Lo haré nada más por hacer un ejemplo. Digamos que yo, por hacer un ejemplo y para que usted vea que a buscar X y no le interesa qué matriz me va a devolver. Para buscar V yo tengo que buscar obligatoriamente la primera columna. Pero para buscar X no importa. Entonces, si yo aquí le digo dígite zona, entonces le pongo la función buscar X. Este valor, que lo que voy a hacer es digitar la zona, ¿a dónde lo va a ir a buscar? Claramente, ¿dónde se encuentra, verdad? Aquí en la matriz donde está en la zona. Y lo que quiero que me devuelva es el nombre del vendedor. Entonces, si yo digito norte, claro está que me va a mostrar el resultado primero que encuentre. Allí hay dos de norte, entonces me pueden decir, ¿y por qué no muestra el vendedor 4? Ese es el punto. Por eso les decía, no es el ejemplo óptimo. Lo óptimo es como la base de datos que sí teníamos ayer, que teníamos identificaciones únicas, que a ese registro se identificaba por algo que es único. Entonces, este ejemplo lo he hecho para que se dé cuenta que esta función buscar X nos ha devuelto un valor de la izquierda, cosa que buscar V no lo puede hacer. Entonces, si yo aquí digito centro, me viene a buscar un valor de la izquierda. Buscar V no lo hace, buscar X sí lo hace. Entonces, lo que estaba por mostrarles también es esos argumentos opcionales que tenemos. ¿Qué pasaría si el valor que busco no se encuentra? Entonces ahí yo puedo enviar un mensaje personalizado. Si no se encuentra, dice el argumento. Entonces que me envíe un texto, entre comillas, como es un texto que personalizado, palabras que yo voy a decidir qué escribir o qué mostrar, pues que no se encuentra simplemente, ¿verdad? Un texto que diga eso, que no se encuentra. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo zona sur, entonces ahí me muestra el mensaje que no se encuentra. Correcto, Mónica, ahí no importa la dirección, puede ser por fila o columna. Exactamente. Entonces, esa es como la ventaja de buscar X, ¿verdad? Me voy a regresar al ejemplo de aquí. Porque de pronto puede ser que digamos, lo que yo les mencionaba, aquí en premio, aquí porque yo ya había arreglado y había metido una función de aleatorio de tal manera que como que me barajeara los premios. Pero la otra ventaja de buscar X es que me puede buscar una intercepción. Me puede buscar estos puntos aquí en este rango de puntos y me puede buscar la promocional o el promocional que yo quisiera
elegir, ¿verdad? Dependiendo, si yo aquí escribo, voy a hacerlo cortito para que no nos cueste. Le voy a poner aquí prom 1, prom 2, prom 3. Y dependiendo de lo que diga aquí, así me va a devolver el premio. O sea que si yo aquí escribo prom 1, me va a devolver lo que hay en la 1. Si yo aquí escribo prom 2, veamos qué pasa con buscar X. Con esta buscar X es que sí podemos hacer eso. Podemos tener dos matrices, valor interceptado. Por ejemplo, buscar X. ¿Qué va a buscar? Dependiendo lo que aquí se digite. Ese es el valor buscado. Prom 1, prom 2 o prom 3. ¿A dónde lo va a buscar? Pues aquí, porque ahí es donde están esos valores para que los encuentre. La matriz de vuelta va a ser. A ver, esta matriz de vuelta todavía no la voy a poner porque me hace falta comparar los puntos. Entonces, aquí en la matriz de vuelta yo puedo poner otro buscar X. Puedo poner otro buscar X. ¿Y qué voy a buscar ahora? El valor de los puntos, porque eso sí no lo había buscado. He buscado qué promoción quiero. Pero en esta otra buscar X voy a buscar los puntos. ¿Y esos puntos a dónde están? Esos puntos están aquí. Vea que puedo poner dos matrices de búsqueda. Aquí, esta matriz. Y en los puntos, esta matriz. Ahora sí, ¿cuál va a ser mi matriz de vuelta? Mi matriz de vuelta sería todo esto. Porque me va a buscar tanto horizontalmente como verticalmente. Esa sería mi matriz de vuelta. Veamos qué pasa. Voy a cerrar el paréntesis del buscar X, pero también voy a cerrar el paréntesis del otro. Entonces allí vea que prom 2 en 500 me ha devuelto camisa. Si yo aquí escribo prom 3 en 500 me ha devuelto camisa tipo polo. Si yo aquí escribo prom 1, me ha devuelto que prom 1 500 en bolsa deportiva. Entonces, esta es una aplicación de la función buscar X, anidada, si le podemos decir. Y vea que ahora me busca la intercepción. ¿Qué pasa si yo arrastro esto? Ok, me da un no disponible porque la misma matriz es para todo, ¿verdad? Entonces, tengo que anclar la matriz. Entonces, mi matriz es, en este caso, de A16, la voy a anclar, F4, una referencia absoluta. De A16, de A16 a A18. Esos valores no se van a mover en la búsqueda. Este sí, B4, porque es el valor que se va a buscar. De B15 a E15. Igual los tengo que fijar, F4, F4. Y la matriz de vuelta igual la voy a fijar porque esos son los premios que tienen que quedar anclados, F4, F4. Entonces ya tengo fijados los valores. ¿Qué pasa? Vamos a ver, aquí pasó algo. Aparte de eso, ¿qué más tengo que ver? Me busca este valor. Ah, ok. Ese valor lo tengo que fijar. Este C3 lo tengo que fijar.
F4. Si no se pone falso o verdadero, igual intuye que es verdadero, sí. Correcto, Mónica. Si no ponemos que es verdadero, la coincidencia predeterminada es verdadera. Verdadera es para las coincidencias aproximadas. Entonces estoy revisando nuevamente. Este es un valor que tiene que quedar anclado. Porque aquí es donde voy a escribir si es promoción 1, 2 o 3. Ya anclé la matriz. Este valor de B4, ese sí no, porque cuando hagamos el arrastre, necesito que me vaya leyendo los puntos de aquí. Entonces veamos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más argumentos? Vamos a ver. Matriz de vuelta. Si no se encuentra, vaya. El otro argumento es el modo de coincidencia. Exacta o el siguiente elemento menor. Coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor. Coincidencia, le voy a poner esta coincidencia de elemento menor. Vamos a ver. No le puse una coincidencia exacta. A ver, algo pasa, algo más, hay que hacer aquí, algo más. Para arrastrarlo, ¿verdad? Veamos aquí este argumento si no se encuentra. Obviamente, como está buscando el 600, que no lo encuentra en el rango, pero le estoy diciendo que mi modo de coincidencia sea. Ver, mi modo de coincidencia. Sea el elemento menor. Elemento mayor. Igual, independientemente que le ponga uno o lo otro, me va a dar un error de no disponible. Lo que hay que arreglar aquí son las coincidencias. Veamos, aquí le voy a poner el mismo texto, pero lo que pasa es que no me va a pasar para el otro criterio. Ok, busca C3 en el mismo rango, busca B5 en el rango correcto, la matriz de vuelta sería. Y vale, voy a quitarle todo esto para que verifiquemos que está igual al anterior. Solo porque es que es un valor que no encuentra. Ahora, va. Para hacer el ejemplo así rápido y dejar este pendiente para la clase de, no la de mañana, sino que la del viernes, aunque voy a esperar una indicación, pero vamos a ver un valor que sí existe, que es este 800. Vamos a ver qué pasa ahí. En este 800 me busca C3 en este rango, me busca, ajá, B4 no, sino que me tiene que buscar, porque como solo lo copié y lo pegué, me tiene que buscar este valor. Entonces, ahí está. Entras al cine porque es la promoción 1 en 800. Si yo le pongo promoción 2, se baja la promoción 2. Si yo le pongo promoción 3, y así se va bajando dependiendo de lo que yo vaya escribiendo. Dejo pendiente, y perdón que ya nos agarró la tarde, dejo pendiente cómo manejar los rangos para que nos lo devuelva, porque como si no encontró el valor, pero las coincidencias, usted se pudo fijar,
que son distintas. Entonces, mañana termino ese, no mañana, el viernes, y depende qué nos digan para el viernes. Yo espero verlos el viernes, así que estemos pendientes. Feliz descanso. Gracias, buenas noches. Buenas noches.